Hola chicos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí. Les damos la bienvenida a todos los niños que ya se conectaron. Les damos la bienvenida a Gadiel, a Hanacel, a Areli y a Esli, a Daza, a Ley y a Lucas. Sí, también le damos la bienvenida a Adriel, a Benjamín y a Elías, a Zenani y a Melqui. Y pues también los estamos invitando que compartan esta transmisión con sus amiguitos, con sus familiares, con sus, todos sus primos, ¿sí? Con todas las personas que estén pues cerca de ustedes y aún los que estén muy lejos, ¿sí? Y pues para empezar, todos nuestros trabajos de este día, nuestras actividades, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por todo tu amor, toda tu bondad, toda tu misericordia. Gracias por este día de vida que nos das. Gracias porque tú nos has sustentado, Señor, porque tú has suplido todas nuestras necesidades. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar una vez más en esta transmisión. Te ruego que tú bendigas, Señor, a mi hermana Elia, a la hermana Claudia, Señor, a todos los que están atrás de cámaras. Bendice nuestra vida, Señor, y que todas las actividades que hagamos las hagamos con todo nuestro corazón para la honra y la gloria a tu nombre. Y permite, Señor, que tú hables a sus corazones de los pequeños, Señor, y aún a sus familiares, Padre. En esta hora, Señor, todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, en esta hora pues los felicito a todos los que ya han hecho sus trabajos, mandan sus tareas. Y pues recuerden que a la tercera clase que ustedes no se metan, pues van a quedar de baja. Y en esta hora pues vamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Y vamos con nuestra hermana Claudia. Hola chicos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que ya estén ahí conectados. Espero que ya estén listos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a cantar un canto, vamos a cantar una alabanza. Aquí va a ir pasando la letra. Yo quiero que ustedes, a ver, que se levanten de ahí de donde están. Ya están levantados, ahora vamos a estirar los brazos, estiren sus brazos. Ahora hacia abajo. Muy bien, vamos a estirar, que se vaya toda la flojera y que vengan las ganas de alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que en este canto, ustedes vamos a usar nuestras manos y vamos a menearlas de un lado para otro, porque como lo hicieron hace muchos años allá en Jerusalén. Hasta ahí no les voy a contar más, porque ahorita nuestra hermana Eli nos va a contar la historia. Y vamos a ver por qué estamos cantando este canto, ¿sabes? ¿Sabes? Rey de majestad, ven y llena este lugar con tu luz. Con tu luz, glorioso Salvador, te doy todo mi amor, me rindo a ti, solo a ti. Cristo es Rey por toda la eternidad. Hosanna, toda la creación te adorará. Hosanna. En su trono está, Hosanna, toda la creación te adorará, Hosanna, al Rey de la Cruz que en su trono está. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Dios está en su trono. Rey de majestad, ven y llena este lugar con tu luz. Con tu luz, glorioso Salvador, te doy todo mi amor, me rindo a ti, solo a ti. Cristo es Rey por toda la eternidad. Hosanna, toda la creación te adorará. Hosanna. En su trono está.
gustado la alabanza. Ahora los voy a invitar a que tomen su lugar y pongan mucha atención porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar nuestra clase con nuestra hermana Eli. Así es, amiguitos, pues espero que ya estén listos para aprender el día de hoy más acerca de la palabra de Dios. Y me da mucho gusto ver que varios de ustedes ya están conectados. Saludos, que Dios les bendiga. Y ya no se distraigan, presten mucha atención porque vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Bueno, aunque muchos de ustedes a lo mejor ya lo han visto en escuelas dominicales, ¿verdad? Cuando veníamos aquí al templo. Pero si no, bueno, ya ahora vamos a reforzar los conocimientos y los que no saben esta historia, la vamos a aprender el día de hoy. ¿Se acuerdan que en diciembre hablamos de alguien que nació, alguien muy importante para este mundo? ¿Quién fue? El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús vino a este mundo y bueno, nació a través de su madre que era María y su padre José. Y se acuerdan toda esa historia, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesús ya creció, ya dice la Biblia que se bautizó a la edad de 30 años y ahí comenzó su ministerio. ¿Cuál era el ministerio del Señor Jesús o cuál fue aquí en la tierra? Predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Las buenas nuevas de reconciliar al hombre con Dios. Desde aquella, de muy atrás, cuando Adán y Eva pecaron, fue una separación del hombre y Dios, pero para eso Dios mandó a su Hijo para que nos volvamos a tener comunión con Dios. Entonces el Señor Jesús ya estaba próximo a cumplir a lo que había venido, que era dar su vida en la cruz del Calvario. Ese fue el propósito ideal y el propósito de Dios, mandar a su Hijo, así como la historia de Abraham e Isaac, ¿verdad? Cuando Abraham iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, su único hijo, dice la Biblia. Ahora lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Dios el Padre, el único hijo que tenía, él sí lo ofreció en sacrificio, porque acuérdense que antes los israelitas y todos ellos hacían holocaustos, sacrificios, para limpiar sus pecados por un año, y al año otra vez tenían que volver a matar corderitos, y tenían que matar palomas o animalitos para poder limpiar su pecado, pero el Señor Jesús es nuestro Cordero, ¿verdad? Que Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Bueno, pues ahora vamos a hablar más de nuestro Señor Jesucristo. Cada año allá en Israel se celebra la fiesta de la Pascua, y esta ocasión el Señor Jesús se iba a ir con sus discípulos hacia Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Dios, o ahí está el templo. Entonces Jesús salió de donde estaba, iba con sus discípulos, y se iban hacia Jerusalén. El Señor Jesús iba caminando y dice la Biblia que cerca del Monte de los Olivos, hay un monte al este de Jerusalén que es olivos, que es de olivos, o sea que hay muchos árboles donde hay oliva, a donde sacan el aceite de la oliva precisamente. Y bueno, entonces esos árboles son muy famosos allá en Israel, Monte de los Olivos. Y ahí va el Señor Jesús, y cuando llegaron ahí, dice la Biblia que se acercaron y a Jerusalén ya estaban cerca, y entonces se detuvieron y el Señor Jesús le dijo a dos de sus discípulos: vayan a esa aldea que está enfrente. Una aldea es un pueblito, es como un pobladito pequeño fuera de las ciudades, y les dijo: vayan a esa aldea y van a encontrar un pollino. No es un pollito, un pollino. Un pollino es un burrito joven, es un asno joven que nadie lo ha montado, nadie no ha cargado nada, porque es un asno joven, eso le llaman pollinos. Entonces dice, van y van a encontrar a un pollino con su asna, o sea, la mamá, y dice, pero se traen al pollino. Y entonces los discípulos, dice la Biblia, que fueron hacia esa aldea y les dijeron, y si nos dicen que por qué estamos agarrando al burrito. Y el Señor Jesús les dijo, si alguien les pregunta, ¿por qué están agarrando ese burrito o ese asnito o ese pollino? Ustedes les van a contestar, el Señor lo necesita. Y así fue, cuando estos dos discípulos llegaron a esa aldea, encontraron ese asnito, ese pollino. Y entonces el Señor, ellos dijeron, aquí está el pollino. Y lo desataron, a lo mejor estaba ahí en su corralito o en un árbol, estaba ahí amarradito. Y lo desataron. Entonces los dueños o las personas que estaban ahí cerca dijeron, ¡ey, ey, ey! ¿Por qué están robando ese pollino? ¡Déjenlo ahí! Y los discípulos respondieron,
ah, es que el señor lo necesita, pero lo va a devolver. Y entonces dijeron, ah, está bien, llévenselo entonces, porque ya el Señor Jesús sabía lo que se iban a encontrar en esa aldea. Acuérdense que es el Hijo de Dios, Él sabe todo lo que va a pasar antes de que nosotros sepamos. El Señor ya está muy adelante de nosotros. Ellos no sabían que sí les iban a preguntar de quién es ese, para quién llevan ese pollino, por qué se lo están robando. Y el Señor Jesús ya les había dado la respuesta, porque es el Hijo de Dios y Él sabe y conoce todas las cosas. Y bueno, pues así pasó. Entonces ya llevaron el pollino y se lo llevaron al Señor Jesús antes de entrar a Jerusalén, porque era un domingo como ahora, que iban a llegar hacia dónde, hacia Jerusalén, al templo, para celebrar esa fiesta de la Pascua. La Pascua es la fiesta o la es una celebración que hacen los israelitas. Fue cuando el pueblo de Israel, Dios sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, allá en la época de Moisés. Entonces, cuando ellos salieron esa noche, celebraron la Pascua, la primera Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó. Y bueno, esa historia muchos ya se la saben, ¿verdad? Bueno, los israelitas celebran cada año esa fiesta que es la Pascua. Así que entonces todos los que estaban ahí cerca de Jerusalén o de varios estados de ahí de Israel se dirigían hacia Jerusalén, ¿no? O sea, había muchísima gente, como cuando hay un evento así deportivo, cuando hay un evento aquí en el templo, no sé, una confraternidad y vienen muchos hermanos, pues así allá en Jerusalén, pero eran bastantes, bastantes. Y toda la gente iba a Jerusalén y por eso el Señor Jesús se dirigía a Jerusalén con sus discípulos, o sea que había bastante gente. Para entonces el Señor Jesús lo que hizo fue de que ya se subió al asno, al pollino, pero antes de subirse dice la Biblia que los discípulos le pusieron sus mantos, porque acuérdense que ya sus vestimentas son diferentes, es como si ahora nos sacáramos, no sé, el suéter, la sudadera, el saco, no sé, algo, y le pusiéramos sobre un burrito y ya el Señor Jesús se subió en el pollino. ¿Por qué se subió? Porque allá en esa época también tenían la costumbre de que cuando los reyes salían a pelear o salían los ejércitos grandes a pelear con otros estados, con otros lugares y ganaban, regresaban a su país o a su estado victoriosos, se subían a un caballo y entonces todos se le celebraban porque había ganado la guerra, había ganado la batalla. Entonces todos celebraban, salían de sus casas y iban hasta la entrada de las ciudades y recibían al que había ido a pelear y venía sobre un caballo cabalgando y con todos los adornos, muy bonito aquello. Pero nuestro Señor Jesucristo sabemos que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y así es como llegó el Señor Jesús a Jerusalén, pero no llegó a través de un caballo. Él es un hombre humilde y por eso usó un asnito que nunca había sido usado. Pero dicen también que los asnos o los pollinos que son jóvenes y que no han sido montados son muy muy briosos, o sea que no se dejan montar porque pues no les gusta, entonces los tienen que domar, los tienen que tener en un tiempo para que lo empiecen a enseñar a cargar personas o a cargar cosas. Pero este pollino yo creo que ya sabía a quién iba a cargar, ¿verdad? Era nuestro Señor Jesucristo, y entonces a él lo cargó y no hizo nada. Y entonces así entró el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Vénganse para acá, vamos a ver cómo entró el Señor Jesús. Y bueno, pues ya estamos aquí en Jerusalén. Y bueno, dice la Biblia que entonces el Señor Jesús se montó en el pollino y caminó ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y antes de llegar, todos empezaron a gritar, porque acuérdense que había mucha gente. ¡Viene el Señor Jesús! ¡Viene el Señor Jesús! Y dice la Biblia que cortaban palmas de los árboles, ramas de los árboles, y todos empezaban a esperar al Señor Jesús y estaban en la entrada para esperar al Señor Jesús. ¿Cómo iba a pasar con el pollino? Acuérdense que los reyes y todos también entraban para darles la bienvenida. Toda la gente se esperaba y decía, bienvenido, bienvenido y felicidades, ganaste la guerra, este es nuestro rey y todo. Y luego el Señor Jesús, como también en sus corazones sabían que era el Rey de Reyes, aunque ellos estaban más enfocados hacia
la tierra, ¿verdad? Y entonces ellos, acuérdense que el Imperio Romano era el que dominaba en esa época, y ellos empezaban a gritar: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y el Señor Jesús iba entrando, pero para eso, dice la Biblia, que muchos sacaban sus mantos y los tendían en el camino, y los tendían en el camino, cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino para que el Señor Jesús pasara por ahí. Y dice la Biblia que todos empezaron a poner sus mantos, sacaban sus mantos y los ponían, porque también a los reyes les hacían lo mismo, le ponían sus mantos y todo. Eso significaba que le estaban rindiendo culto, que le estaban rindiendo toda la honra hacia el rey o hacia la persona que iba a pasar. Esto no era común solamente con los reyes o con las personas que ellos entraban victoriosos a las ciudades. Y así fue como entró el Señor Jesús, a través de los mantos, de las ramas de los árboles, de las palmeras. Dice la Biblia que entraban y que todos cortaban las palmas y se las tendían al Señor Jesús, y todos gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¿Y ustedes saben qué significa hosana? Espero que sí. Y si no, les vamos a decir en esta mañana. Hosana significa sálvanos ahora, o sálvanos, Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano y ya no aguantaban al Imperio Romano, porque ellos querían ser libres. Entonces ellos pensaban que el Señor Jesús iba a hacerlos libres del Imperio Romano, y por eso todos gritaban: ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos ahora! ¡Bendito eres! Y todos con sus palmas y con sus voces le gritaban. Pero el Señor Jesús no venía a salvarlos del Imperio Romano, Él venía a salvar a todo el mundo, ¿verdad? Hasta el día de ahora nosotros también somos salvos a través de Él. Y bueno, así es, por eso se le llama la entrada triunfal. Un domingo como hoy, hace muchos, muchos años, el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues ya entonces, ya entró el Señor Jesús, y que ya saben que había los fariseos, y esos fariseos enojones, y que todo lo criticaban y siempre lo juzgaban. Dice la Biblia que veían cómo todos lo vitoreaban y le gritaban y todo, y el Señor Jesús no decía nada, él solo aceptaba, él solo caminaba con su asnito. Y los fariseos dijeron: cállalos, calla a tus discípulos, calla a esa gente. ¿Y qué creen que dijo el Señor Jesús? Miren, si ellos se callan, las piedras van a clamar, porque es necesario que estas personas alaben a Dios, así como todos ustedes también, y como todos nosotros los que conocemos a Dios, debemos alabar a Dios en todo momento y en todo lugar, y más aún cuando venimos al templo, ¿verdad? Es bonito alabar a Dios, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da, la vida, el cuidado, por nuestros padres, nuestros hermanos, por la iglesia, el pastor, los hermanos, por todos vamos a dar siempre gloria a Dios. Hosana en las alturas, gritaban todos. Y así como ahora también cuando decimos hosana, sálvanos, Señor, necesitamos su ayuda, ¿verdad? Pero también tenemos que alabar a Dios en todo momento. Y bueno, pues el Señor Jesús se dirigió ¿a dónde? A la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que ya estaba ahí. Y después se dirigió al templo. Él iba al templo, pero cuando llegó al templo, ¿qué creen? ¿Qué decepción se llevó? Resulta que llegó al templo y había muchas personas que estaban vendiendo ahí, porque era la época de la vendimia, vendían animales, vendían palomas, borreguitos, para los sacrificios de esa noche o de esa semana más bien. Y entonces era el templo, parecía un tianguis, parecía un mercado. Qué pena, ¿verdad? Imagínense que llegara al templo y que todos ahí estén con sus puestos de dulces o de comida. Eso se vería muy mal, ¿verdad? Bueno, en esa época también se veía muy mal que las personas estuvieran ahí vendiendo sus animales, otros les cambiaban comida por dinero. Y bueno, el Señor Jesús cuando llegó y entró a ese lugar, dice la Biblia que vio todo eso y no le agradó nada. Y dijo: ¿qué está pasando aquí? No es posible que mi casa la hayan hecho cueva de ladrones. Porque pues ahí hacían negocios, intercambios y hasta robaban también. Dicen: ah, pues te dame tanto y te lo dejo. Y haciendo sus
ventas dentro del templo, dentro del santuario. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia que se molestó tanto en uno de los evangelios, porque esta historia está en los cuatro evangelios, y en uno de los evangelios dice la Biblia que sacó un látigo y les golpeaba a los que vendían, a las mesas las aventaba, sacaba a los animales, todas las palomas volaban y todo, porque estaba muy enojado, dice la Biblia, que el celo de Jehová me consume, así dice en el Antiguo Testamento y se cumplió. Es como la del asno, también en Zacarías 9:9 está la profecía de que el Señor Jesús entraría en un pollino, y entonces resulta que el Señor Jesús, ahí se cumplió la otra profecía del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús, cuando se molestó tanto, dice la Biblia que aventó las mesas y todos los cambistas, las personas las azotaba y los golpeó, y dijo, esta será mi casa, casa de oración. Y el Señor Jesús así menciona que la iglesia o el templo va a ser casa de oración, un lugar de respeto, porque dice, mi casa, ¿de quién es la casa? De Dios. Hay que respetar siempre el templo. Cuando ustedes vuelvan a venir al templo, hay que respetar el templo, no hay que andar corriendo, ni andarse riendo, ni platicando, ni nada. Es un santuario que está dedicado a Dios. Con todo respeto debemos entrar porque es la casa de Dios, no es nuestra casa ni de ningún hermano. Ustedes como niños desde chiquitos deben de empezar a tener respeto a la casa de Dios. Cuando entren con reverencia y todo, no entren así corriendo, ay, total, no, porque es la casa de Dios, porque si no, al Señor Jesús no le gusta eso. Y bueno, dice la Biblia que entonces ahí el Señor Jesús limpió el templo, que se le llamó la purificación del templo. Y esto lo vamos a encontrar en nuestra historia. Bueno, esta lección está en San Mateo, capítulo 21, del 21 al 17, ahí está la lección del día de hoy. Y también, junto con sus padres, pueden ver que en los otros tres evangelios, Marcos, Lucas, Juan, se encuentra la misma historia. Y van a ustedes a ver qué tiene un evangelio, qué tiene el otro, y todo se complementa. Para que ustedes en casa lo estudien y aprendan que hoy es el domingo, es la entrada triunfal del Señor Jesús, porque a partir de hoy comienza una semana difícil para el Señor Jesús. Ya iba a cumplir ya su propósito en esta tierra de dar su vida en la cruz del Calvario. Y entonces llegó a Jerusalén y dice la Biblia que después se fue a Betania a descansar. Pero vamos a continuar después el próximo domingo para ver qué historia más sigue. Y por ahora, bueno, esta lección nos ha enseñado que debemos de alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, que debemos de glorificarle porque Él ha hecho grandes cosas con nosotros y tenemos que siempre rendirle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque gracias a Él envió a su Hijo Jesucristo y ahora ya no es la entrada triunfal en Jerusalén, es en nuestro corazón, ¿verdad? El Señor Jesús va a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, y va a ser un cambio total. Y también respetar el templo, porque a Dios no le gusta que estemos irreverentes en la casa de Dios. Y bueno, pues esta fue nuestra lección, niños. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. ¿Les parece? Todos cierren sus ojitos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que tú nos das de haber compartido esta lección más, bendito Dios, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, bendito Dios, y que ahora vimos, Señor, que ya está a punto de cumplir su misión en esta tierra. Te pedimos en esta hora, Señor, que así como entró el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, también pueda entrar a nuestros corazones de una manera triunfante, de una manera victoriosa, porque Él ya venció a la muerte, al diablo en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, queremos que Él reine en nuestros corazones. Permite, bendito Dios, que cada niño y que cada niña abra su corazón cada día y que el Señor Jesús viva en sus vidas. Y ellos puedan ser niños diferentes, bendito Dios. Ayúdanos a alabarte en todo momento, a glorificar tu nombre, Señor, a honrarte, bendito Dios, a darte lo mejor de nosotros. Y permite también que podamos tener respeto a tu casa, porque a ti no te agrada, Señor, la irreverencia, no te agrada, Señor, las cosas malas que se hacen en tu santuario, bendito Dios. En esta mañana pongo a cada niño y a cada niña en tus manos para que tú los bendigas, Señor, y que esta lección quede grabada en sus corazones y que ellos, Señor, lo pongan en práctica más adelante. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.
Muy bien, niñitos, pues ya oramos. Ahora vamos a cantar otro canto. Acuérdense, la alabanza va para Dios con todo nuestro corazón, así como aquel día en la entrada triunfal. Dios les bendiga. Muy bien, qué bonita alabanza, ¿verdad, chicos? Digo, perdón, qué bonita historia. Ahora vamos a cantar una alabanza relacionada a la clase de hoy. Por eso nuestra primera alabanza decía Hosanna, como a la vez, como lo hicieron aquel pueblo en Jerusalén, que alabaron y glorificaron el nombre de Dios. De todas las edades estaban en ese día alabando y gritando Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora nosotros vamos a cantar otra alabanza. Y la Biblia dice que lo alabemos con lo que tengamos, con las manos, pandero, flauta, con todo lo que nosotros podamos alabar el nombre de Dios. Encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, ¿sale? Está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. Muy bien, otra vez. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. Zacarías 9:9. Otra vez. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. Zacarías 9:9. Por última vez. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. Zacarías 9:9.
Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el texto y les haya gustado las alabanzas. Ahora vamos con nuestra hermana Miriam para hacer nuestra manualidad. Chicos, pues hoy vamos a hacer nuestra manualidad. Para esto vamos a necesitar 5 hojas verdes, ¿sí? Colores, tijeras, lápiz, un marcador y pegamento, ¿sí? Y un palito de brocheta. Para esto vamos a ocupar las cuatro hojas. Las vamos a doblar a la mitad y ya que estén dobladitas las 4 hojas, vamos a poner nuestra manita y vamos a marcarlas, ¿sí? Que sea de la parte de arriba para que esta parte también salga. Marcamos nuestra manita ahí, ¿sí? Esto es para que no lo hagamos una por una y sea más trabajo, así es más rapidito. Después ya las tenemos recortadas, ¿sí? Y de las 4 hojas nos van a salir 8 manitas. Para esto las vamos a ir acomodando, ¿sí? Observen, vamos a pegarlos de este lado. Y a ver, vamos a hacerlo. Sí, la vamos a ir pegando estas partes con esta. Y ya tenemos aquí una parte. Luego vamos a volver a pegar otras 2. No les enseñé cómo va a quedar al final. Bueno, luego vamos a ponerlas aquí más o menos, ¿sí? Y vamos a volver a pegar otras 2. Y las últimas, y vamos a acomodarlas de tal manera para que nos quede de esta manera. Así vean más o menos, vean, así va a quedar nuestro trabajo manual. Vean, así va a simular una palmita y aquí está el texto. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. Zacarías 9:9. Observen, ya las tenemos aquí. Nada más pegamos, ¿sí? Ahora las vamos a pegar unas con otras, ¿sí? Ya habíamos pegado nada más las unimos de a 2 en 2 y ahora estas ya las pegamos y así y nos queda más o menos. Ahora con nuestro palito de brocheta vamos a ponerle de un lado bastante, bastante pegamento del piquito para que no nos vayamos a lastimar, ¿sí? En la mayoría, ¿sí? Lo vamos a pegar. Observen, ¿sí? Lo tenemos aquí así. ¿Sí? Observen y nada más vamos a dejar como unos 2 o 3 deditos que nos salgan. Y ahí hasta que seque. En la otra la vamos a doblar y la vamos a cortar en 2. Ya que la tenemos cortada, vamos a poner nuestro texto. Después de nuestro texto va a ir aquí para que no se vea así como que sale. Le vamos a ir ondeando nada más, como onditas, ¿sí? Y ya después al final lo vamos a pegar arriba. Las hojas verdes las pueden hacer de, como lo hicimos, o si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer con cartulina blanca, lo pueden hacer y luego pintarlas, pues más trabajo. O para los niños pequeñitos, con pintura, con acuarela se puede hacer. Luego, en nuestro texto le ponemos pegamento y la ponemos arriba de del palito de la brocheta. Y ya así nos quedaría nuestro trabajo manual. Vean. Sí, estas son las hojitas de las palmas que simulan la palma y aquí ya está nuestro texto. Este sería nuestro trabajo manual de esta semana y así toda la semana ténganla ahí en su casa para que repitan su texto y se lo aprendan de memoria. Bueno, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga.
¿Qué tal, amiguitos? ¿Verdad que muy bonita la manualidad de unas palmitas? Y bueno, son las manitas que vamos a impregnar en esas palmas. Son para Dios, como hemos aprendido. Y bueno, pues ya se acabó la escuelita dominical de este día. Ahora vamos a orar, a ponernos en manos de Dios. Antes también les comentamos que ya están las actividades de la clase del día de hoy en la página para que ustedes pasen en la tardecita o ahorita, no sé, y ya puedan hacer sus actividades. Y bueno, las manualidades también las seguimos esperando hasta el día viernes. Mándenlas para que nosotros también nos gocemos con ustedes y podamos disfrutar esas lindas manualidades que ustedes hacen en casa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponernos en manos de Dios. Cierren sus ojitos nuevamente por reverencia a Dios y vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, terminar esta escuelita dominical. Gracias, Señor, porque tú estuviste con nosotros y siempre estarás hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada niño, cada niña que se conectó. Permite, Señor, que todo esto que hayamos hecho, Señor, haya quedado en su corazón y él también, o ellos también puedan aprender más de ti, Señor. Bendice a las maestras, a todos los que participamos en esta hora, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los niños, a sus padres, a sus hermanos, sus casas, sus hogares. Bendícelos, guárdalos y cuídalos durante esta semana, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, reflexione, bendito Dios, de lo importante que es haber enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, en esta hora por todo y bendícenos en cada día de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pequeñitos, entonces ya nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, compartan esta transmisión, síganos viendo en la semana, y bueno, pues ahora prepárense para estar conectados también a la transmisión a las 12 del día, y ahí los esperamos, y dentro de 8 días también. Que Dios les bendiga, niñitos.